toda esta estructura que maneja la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, también contamos con una parte de producción que está dentro del grupo de operaciones. Nosotros aquí manejamos la subdirección, la Secretaría General, que está conformada por marketing y comunicaciones, está conformada por atención al ciudadano y está conformada por la dirección financiera y la parte de la dirección administrativa, que son el soporte y la estructura del manejo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Para esta ejecución contamos con 11 regionales que están en todo el país. De la misma forma, nosotros manejamos unas plantas de producción, nosotros producimos algunos de los elementos que se suplen las necesidades de los comedores. Por ejemplo, manejamos nuestra planta de café, nuestra procesadora de café, manejamos nuestras panificadoras, que en este momento está siendo como una estrategia para cada una de las regionales, donde nosotros suministremos el pan que se suple en los menús. Y también tenemos nosotros la parte de las raciones de campaña. Las raciones de campaña, nosotros también compramos la materia prima, las confeccionamos, las ensamblamos y lógicamente las estamos ofreciendo y vendiendo a todas las fuerzas y también a las entidades que están adscritas, como son la Cruz Roja, como son la Defensa Civil, y donde tenemos diferentes pues tipos de raciones de campaña para clima caliente, para clima frío, para un menú rápido, para todo lo que se requiera. Y para eso pues contamos con unos funcionarios de altas condiciones profesionales y personales para que se pueda llevar a cabo toda esta ejecución. Dentro de los CAD que tenemos a nivel nacional, tenemos la distribución de esos víveres a los comedores. Contamos nosotros con 127 comedores en la actualidad, donde le estamos supliendo la necesidad a más del 45% de los soldados. En este momento se maneja un porcentaje del 60% de comedores, de soldados en comedores, y un 40% de soldados que se encuentran en el área de operaciones. Y ese menú pues tiene la parte de su desayuno, su refrigerio, su almuerzo y su cena, para que el soldado realmente pues reciba todos los días ese servicio. Como ustedes pueden darse cuenta, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares es un operador logístico que tiene la capacidad de manejar la parte de las Fuerzas Militares como también de la Policía Nacional, y ya en su visión pensar que se maneje como una agencia logística que sea a nivel nacional, porque tenemos hombres y mujeres comprometidos que día a día trabajan las 24 horas en sus cocinas, en sus áreas de producción, para que realmente lleguemos nosotros al cumplimiento de la misión y lograr la satisfacción del cliente, que es nuestro soldado de tierra, mar y aire.